tardes, estamos con Christopher Medina, que nos visita desde Armenia. Vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Yo digo, Manuel, ¿cómo estamos, Christopher? Bien. Ok, sosténme la cámara un momento, por favor. A mirar que todo está en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estamos allá a la derecha, Armenia. Mira, Armenia es el grande que se ve allá. Y pues, me otra vez por donde subimos. Aquí hay muchos cultivos de café y plátano. Y hay una cosa muy importante en el sitio, que es el cuadro. Vamos al cuadro, eso es importante. Porque eso es pues, el papel del agua. ¿Sí? ¿Sí? Allá veo la plaza del pueblo donde te recogimos, donde está la carpa blanca, la iglesia. Esa es la plaza. ¿Sí es ahí la plaza donde te recogimos? ¿Ya ves? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, Christopher. ¿Cierto que es muy chévere? Excelente. Estoy relajado. Estoy relajado, relajado. Ya cuando como hablábamos ahorita. Y al frente está el valle de Maraveles. Eso que está en la frente se llama Maraveles. Hay un río que brilla allá. ¿Lo ves que brilla? ¿Al fondo? Es el río La Vía. Allá es donde se hace la actividad del balsaje. No sé si has oído hablar del balsaje. Que son unas embarcaciones en cuadro. Sí, muy bonita, ¿cierto? Ajá. Mírala, mira, mírala. Uy, qué hermosura. Y va rastreando por todos los cultivos de naranja, mira qué bonita. Vamos a ver si alcanzamos a pasar esta montaña. Ah, sí, señor. Sí, muy bonita, ¿cierto? Ajá. Mírala, mira, mírala. Aunque yo creo que sí vamos a pasar, si vamos bien, montando bien. Entonces la cámara por favor, al frente con las dos manos. Eso es. Yo aquí me concentro para que podamos pasar. ¿Listo? Aquí estamos sostenidos. Muy bien, hasta ahora vamos a pasar. Sí, Christopher, creo que sí vamos a pasar, Christopher. Ese olor que sientes es de una marranera que hay abajo, ¿sí sentiste el olor a marrano? Sí, señor. Mira, aquí estamos pasando. Eso es, ponla más al frente de la cámara, más al frente, allá, ponla allá. Eso. Muy bien, cruzamos. Ese era mi objetivo.